Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y ahorita les presento acá. Déjenme abrir. Voy a compartir ahorita en la pantalla. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase que corresponde a sección 2. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen de poder ir avanzando en lo que corresponde a nuestra aula virtual. ¿Saben qué tan importante es para ustedes ir ya completando un porcentaje? ¿Qué es lo que los va a ayudar al final a obtener su certificado que corresponde a Excel básico? Les mencionaba que este día estamos finalizando con el examen de medio curso. Ya ustedes se han podido dar cuenta que los de inglés corporativos, ellos siempre sacan ya la base de datos de todos los que ya finalizaron. Y si no es así, pues se comunican con ustedes para ver si no han tenido algún problema, el por qué no han ingresado al aula virtual. Quiero ya este día finalizar con la parte de referencias y condiciones que tenemos dentro de sección 2 y vamos a pasar, miren, ya a la parte de sección 3. Vamos a tener viernes, sábado, domingo para que ustedes empiecen ya a revisar la información que se encuentra ya en lo que sería manipulación de bases de datos en Excel. Vamos a cambiar un poco el panorama de todo lo que hemos venido trabajando y ya vamos a empezar a trabajar con bases de datos en las cuales les voy a ir explicando todas las acciones que podemos hacer dentro de informaciones ya grandes. Además de eso, miren, para esta semana que viene no tenemos examen de medio curso, pero sí para sección número 4. Ya ahorita ya vamos a estar a 2 semanas de finalizar nuestro curso, entonces debemos de completar también el examen final. Si usted hace una lectura progresiva de la información que se encuentra ahí, trate por favor de realizar el examen final porque él tiene ya un porcentaje. Entonces ya estamos hablando de trabajar sección 3. Y en este caso de poder ir ya completando la información, de visualizar lo que corresponde a sección número 4. Pero hasta el momento llevamos un buen porcentaje como grupo. Es por eso que mis felicitaciones porque han ido progresando en lo que sería nuestra aula virtual. Voy a pasar en este momento a compartirles mi presentación. Ese día estamos finalizando la semana número 2 que corresponde a la clase número 8. Como siempre presento mi agenda, vamos a presentar los objetivos generales de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, pues realizamos la conclusión y cierre. Este día ustedes finalizamos lo que corresponde a semana 2. Para la próxima semana nuevamente volvemos a estar de lunes a jueves. Recuérdense que para la última semana nuevamente vamos de lunes a viernes porque tenemos un día de descanso por el día de los difuntos, que creo que va a ser día miércoles. Entonces, tomen en cuenta que vamos a estar finalizando la última semana hasta el día viernes. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones. Nosotros en Excel podemos trabajar con fórmulas,
donde incluimos selección de celda, donde incluimos, por ejemplo, operadores aritméticos. Y en los operadores aritméticos nosotros tenemos diferentes, en los cuales tenemos suma, resta, bueno, los más conocidos, multiplicación y división. Entonces dice que, destacando las ventajas y desventajas que vamos a obtener para los mejores resultados en el uso de las mismas. Quiero iniciar explicándoles cómo trabaja Excel la parte de un operador aritmético. Aunque ustedes ya visualizaron y ya les expliqué que para poder crear, por ejemplo, una división es pleca y para crear una multiplicación, en este caso el asterisco, quiero resaltar en esta diapositiva que todos los operadores aritméticos inician con exponenciación. En este caso tenemos división, multiplicación, suma, resta y en este caso porcentaje. Todos estos operadores que ustedes están viendo en esta tabla dependen de un operador aritmético. Entonces, para poder trabajar un operador aritmético, se recuerdan que el día de ayer les mencionaba de que él sigue una jerarquía que nosotros debemos de realizar. Aunque nosotros consideremos que en un cuaderno o con un lapicero estamos creando una operación, no es lo mismo cuando trabajamos en Excel. Porque Excel me dice que yo debo de llevar una jerarquía de orden para que al final yo pueda obtener el resultado. Entonces, miren, acá se las traigo para que ustedes puedan visualizar. Permítanme, voy a dejar de compartir y voy a volver nuevamente. ¿Me dice si ahora ya la puede visualizar la pantalla? ¿Diana? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, les mencionaba acá, miren, que para poder seguir la jerarquía que nos dice Excel, inicio. Todas las expresiones que se encuentran dentro de un paréntesis van a ser las primeras que va a evaluar. Las expresiones con paréntesis anidado se evalúan de adentro hacia afuera. El paréntesis más interno se evalúa primero. En este caso, después de realizar todo lo que se encuentra dentro del paréntesis, dice que pasamos a exponenciación, sería en este caso la segunda acción que Excel haría. Después nos vamos a multiplicar y dividir y por último suma y resta. ¿Se recuerdan que el día de ayer no hablé de exponenciación? Porque estábamos trabajando cuando les explicaba la tabla de lo que iban a trabajar de referencias absolutas, relativas y mixtas. Exponenciación podemos evitarlo en algún momento porque no siempre se utiliza dentro de una fórmula. Entonces, por eso, nosotros podemos decir paréntesis anidado, paréntesis, multiplicación, división, suma y resta. Pero si yo sigo la jerarquía que me pide Excel, sería paréntesis anidado, paréntesis, exponenciación, multiplicación, resta, en este caso, suma, multiplicación, división, suma, resta. Entonces, ¿qué pasa acá? Que dice que los operadores en una misma expresión con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha. ¿Se recuerdan que una de las primeras cosas que les mencioné es que Excel trabaja de izquierda, en este caso, de derecha a izquierda? Pero porque como yo coloco en este caso la operación, dice que entonces dentro de una celda que tiene una operación, Excel va a trabajar de izquierda a derecha. Ahora bien, tengo estos dos ejercicios acá, miren. Y dice que yo tengo 4 más 7 por 10 menos 2 más 3, igual en este caso 39. Voy a compartirles en este momento mi libro de Excel.
Permítanme acá. Voy a compartir en este momento mi libro de Excel y entonces vamos a trabajar acá, miren. Acá nuevamente lo tengo. 4 más 7 por 10 menos 2 más 3 y entonces voy a seguir a Excel. Dice Excel que primero debo de evaluar lo que se encuentra dentro del paréntesis, entonces comienzo. Ahorita lo voy a trabajar a pie. 4 más 7, esto lo sigo dejando acá. Voy a abrir en este caso paréntesis, 10 menos, y entonces ahora sí, el paréntesis que se encuentra en mi dado es donde se encuentra la sumatoria 2 más 3. Voy a eliminarlo y entonces me quedaría acá 5. Y voy a cerrar paréntesis. Esto es lo que hace Excel. Voy a dar Enter y entonces ahora nuevamente, 4 más 7 por, voy a eliminar ya el paréntesis que se encuentra acá, 10 menos 5, me quedaría en este caso 5. ¿Qué más va a hacer Excel? Ya que ya no tengo paréntesis, va a evaluarme el orden de jerarquía que les acabo de explicar. Entonces acá, 4 más 7 por 5 sería 35. Entonces acá me queda por último una sumatoria. Y entonces 35 más 4 sería 39. Este resultado que ustedes están viendo acá, que estoy colocando ahorita en negrita, es el que me debería de dar automáticamente acá cuando yo iguale. Porque dice Excel que para poder crear una operación o una función, yo debo de igualar. Entonces, si yo ahorita ya igualé y quiero en este caso obtener el resultado de las operaciones que tengo acá, vean que al igualar y dar enter, este mismo resultado que ustedes están viendo acá, que acabo de trabajar a pie, lo tengo ya acá en esta celda automáticamente. 4 más 7 por 10 menos 2 más 3. Acá 4 más 7 restamos y colocamos en este caso el valor. Sacamos el paréntesis, nos quedó al final una sumatoria y acá tenemos 39, que es el mismo resultado que obtuvimos solamente al colocar igual. ¿Por qué les explico acá paso a paso esta acción? Porque yo quiero que ustedes primero determinen qué hace Excel para obtener el resultado que queramos. Ahora bien, si tenemos este ejercicio, miren, les vuelvo nuevamente a compartir mi presentación. Si tenemos ahorita este ejercicio y como resultado nos da 18, entonces, ¿qué estaría haciendo acá primero Excel? ¿Qué está haciendo primero? El 8 más 2. No. No, está multiplicando el 2 por 5. Exacto. Y luego suma 8. Así es. Pero que no era de izquierda a derecha. No. Dice la teoría que él va a evaluar de izquierda a derecha tomando en cuenta el nivel de prioridad que tenemos acá, esto. ¿Sí? Okay. Este nivel de prioridad es el que él va a tomar para poder evaluar. Entonces, ¿por qué? Si ustedes ven en jerarquía, primero es multiplicación y después suma, entonces por eso me multiplica acá 2 por 5, y en este caso sería 10, y después sumamos 10 más 8 más 10, me da 18. Entonces, si yo trabajo esto, voy a nuevamente, miren, a compartirles acá, y lo vamos a hacer acá. Miren, solamente en una celda acá. Permítanme que esta tienen ya colores. Acá está. Entonces, si yo igualo, pongo 8 más... no, espérense que no me recuerdo. Eran 8 más 2 por 5. Entonces acá igualo 8 más 2 por 5. Y doy enter, aquí está 18. Quiero que se den cuenta en este momento que ahora mis celdas, o sea, todas estas celdas a las cuales yo puedo crear un operador, en este caso aritmético, la celda me representa el resultado. Y la operación que estoy realizando se encuentra o la puedo estar visualizando en mi barra de fórmula. Si yo no doy doble clic sobre la celda, no estoy viendo el producto. Pero mi barra de fórmula siempre me va a estar mostrando qué es la acción que estoy haciendo. Y en este momento estoy trabajando con operadores
en este caso aritmético. Pero bien, nosotros ya tenemos acá un resultado. Yo quiero saber y entender cómo es que Excel me dice que lo hace paso a paso. Ok, yo ya lo trabajé acá paso a paso, pero ahora quiero que Excel les muestre cómo lo trabaja. Me voy a ir para la pestaña de fórmulas. Y en la pestaña de fórmulas, siempre en el grupo de auditoría de fórmulas, que ya se los mostré y les dije que íbamos a seguir trabajando con él, nosotros tenemos un comando que se llama evaluar fórmula. Quiero que se fijen acá, miren, que se encuentra la operación que he colocado. Si ustedes se dan cuenta acá, me está hablando de operador aritmético, que es lo que corresponde al nombre de la hoja. Me está creando una vinculación, en este caso de D2, que es donde se encuentra, en este caso, la operación que quiero. Entonces, si ustedes ven, voy a comenzar a evaluar. Miren, realiza acá, hace la resta, va a crear en ese momento la multiplicación y por último la suma para obtener el resultado que estamos obteniendo acá. Ah, quiero ver cómo lo trabaja acá. Igual, crea la multiplicación, va a realizar la suma y está obteniendo el resultado que yo quiero. ¿Qué sucede si yo sigo creando acá? Miren, voy a crear 12 entre 8 por 7 menos 10 más 25. Ese es el resultado que obtuve. Si ustedes ven acá, estoy trabajando lineal. ¿Por qué estoy creando en este caso operaciones? Podría crear acá, en este caso, con concatenar. Para poder crear una concatenación, yo debo de crear con al, creo que era 94 para mí, al 2. Vean cómo realizó acá la acción. ¿Pero por qué creen que la realizó de esta manera? Vamos a ir a ver qué fue lo que acaba de hacer ahorita Excel. Fíjense, miren, ahora se va a cumplir lo que la compañera pensó como lógica cuando me dio un resultado. Me dijo, ¿y que no Excel trabaja de izquierda a derecha? Cuando nosotros tenemos operaciones de un mismo nivel, o sea, que no están dentro de paréntesis, eso va a ser Excel, miren, a realizar la acción para obtener. Pero si ustedes se dan cuenta, y nuevamente voy a regresar para que vean lo que quiero que les quede claro, es que, ¿se recuerdan que ayer yo no utilicé, cuando les hablaba de las expresiones lógicas, o en este caso en el orden jerárquico que deberíamos de seguir, no les dejé exponenciación? ¿Por qué? Porque si ustedes buscan teoría de Excel, dice que, o la teoría siempre explica con paréntesis anidados, paréntesis, multiplicación, división, suma y resta. Solo en alguna parte de la teoría menciona a este operador. No lo menciona siempre, porque exponenciación no siempre va a estar dentro de una ecuación que yo esté realizando, perdón, de una operación. Entonces, por eso, si ustedes ven, al seguir la jerarquía acá, está trabajando de izquierda a derecha. Solo que en algún momento viene y dice, no, acá vamos a crear, en este caso, el operador que tenemos y vamos a evaluar para que al final estamos obteniendo este resultado. ¿Qué es lo que quiero? Que ustedes sepan cómo poder trabajar estas acciones. Que aunque hagamos una simple, uy, perdón, puse acá una división. Aunque nosotros coloquemos acá una simple división, multiplicación, tengamos la lógica de Excel para saber qué estamos obteniendo resultado. ¿Qué pasa con la acción de operador? Porque el operador me permite dentro de una celda obtener un resultado. Eso es lo que hace un operador aritmético. Que yo dentro de una celda, yo pueda obtener ese resultado que yo quiero. ¿Por qué? Porque dentro de él puedo solamente trabajar, por ejemplo, acá de 10 y ahí está mi resultado. Yo podría decir, bueno, yo hice una compra de $100 y ahora gasté 20 y presté $2 y entonces, y también compré mi almuerzo que me costó $4. Entonces, en una misma celda puedo estar obteniendo el resultado que yo quiero.
Pero si ustedes se fijan, esta acción que estoy haciendo es como que la estoy trabajando a pie, porque en una misma celda estoy utilizando, colocando valores para que en ella yo pueda obtener el resultado que quiero. Esto es lo que hace el operador aritmético dentro de una sola celda. Crearme una operación básica para obtener dentro de la misma celda donde estoy creando el operador el resultado que quiero. ¿Queda claro eso que les acabo de explicar ahorita? ¿O tienen alguna pregunta? Ajá. ¿Ha quedado todo claro? ¿O tienen alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Wendy. Dígame. Yo entré un poquito tarde porque venía de la clase de inglés, pero mi consulta es si, similar al ejemplo que acaba de explicar, es parte de lo que tenemos que hacer nosotros en la tarea que usted nos ha dejado, ¿verdad? Sí, sí, así es. Ok. Sí, así le preguntaba es. Porque lo estaba haciendo de una forma diferente, entonces ahorita que ya estoy viendo cómo lo ha realizado usted con paréntesis y todo, pues veo que estaba teniendo un error. Ah, muy bien, sí. Esto corresponde en este caso a las actividades. Si ustedes ven, corresponde a temas que estamos viendo ahorita y si ustedes no lo han finalizado, con la explicación que estoy dando ahorita, pues les va a quedar claro qué es lo que necesito que me trabaje. Muy bien, miren, entonces si ha quedado claro cómo poder trabajar los operadores y en sí qué es lo que hace, qué es lo que va, estamos viendo este día en clase, saber qué, cuál es la diferencia de una operación con lo que sería una función, o tener el resultado en este caso de una operación con lo que sería el resultado de una función. Me voy a ir para acá abajo y ahora nuestros operadores aritméticos ya se dieron cuenta que también los podemos trabajar de celda a celda. O sea, de que yo puedo tener un valor, vean por favor mi barra de fórmula, me está indicando un valor. Y quiere decir que ese valor, yo acá puedo crear una suma, en él puedo crear una multiplicación, en él puedo crear, en este caso, lo que sería una exponenciación, una resta. Y al final, también estoy obteniendo un resultado. Pero acá lo que voy a crear ya sería, en este caso, una acción de fórmula. ¿Por qué? Porque dice en este caso que cuando yo voy a trabajar lo que es ya una celda que depende de otras, entonces voy a trabajar un operador aritmético con fórmula. ¿Por qué? Porque debo de igualar, debo de seleccionar en este caso la celda y, por ejemplo, acá voy a multiplicar, estoy colocando un operador aritmético. Y además de eso voy a seleccionar la siguiente celda. Y si doy enter, estoy obteniendo resultado que depende de dos celdas. Podrían ser de tres, cuatro, cinco. Al final acá, lo que estoy haciendo es un operador aritmético, que puedo crearlo dentro de una celda o puedo tener en diferentes celdas los valores para obtener el resultado que quiero. Ahora bien, vamos a hacer acá otro para que se fijen. Miren, voy a crear acá. Por ejemplo, este lo voy a dividir entre este valor y acá estoy obteniendo el resultado que quiero. Una división simple. Voy a crear acá una suma. Voy a igualar, voy a agarrar este valor y lo voy a sumar con este. Y al final, miren, yo estoy obteniendo lo que sería un resultado. Que eso es lo que ustedes ahorita necesito que quede claro. ¿Cómo poder obtener un resultado que dependa de una celda? ¿Cómo poder obtener un resultado que dependa de dos celdas diferentes? Acá voy a igualar, voy a seleccionar, voy a incluir en este caso, que no se me olvide, el operador con esta celda. Miren, trabajando lo diferente. Estamos trabajando ahorita exponenciación. El operador para exponenciación, trabajándolo en este caso en Excel, sería este. Yo lo saco con al 94. Esa sería para mí mi combinación
para poder, en este caso, trabajar el operador de exponenciación. Y tengo acá, miren, otras celdas en las cuales yo voy a igualar. Vamos a revisar nuevamente qué no hemos hecho. Una resta. Al final nos va a salir un valor acá negativo. Bueno, tenía porcentaje acá. Déjenme, por favor, acá. Ya esto ya saben ustedes lo que estoy haciendo ahorita. Muy bien, ahí está. Tengo en este caso menos 100. Bueno, podríamos crear en este caso igual porcentaje, porque recuérdense que él está dentro de los operadores, en este caso aritméticos, lo que sería porcentaje. Pero si ustedes ven, miren, al final un valor negativo, un valor positivo, siempre lo estoy obteniendo. Esto es lo que hace un operador, en este caso, trabajándolo con lo que sería un resultado que yo quiero de celda a celda, o obtenerlo en este caso en una celda. ¿Se recuerdan que les explicaba ayer una referencia a celda? Y les decía que una referencia a celda es tomada en este caso de un valor que depende de esa celda. Fíjense lo que voy a hacer acá, miren, voy a igualar y voy a seleccionar esta celda. Si yo desplazo hacia abajo, toda la realización de acción que yo haga en este momento hacia abajo, me lo va a tomar en cuenta la referencia de celda que yo hice acá. No es lo mismo que yo coloque un valor y que yo me desplace hacia abajo, que al final voy a tener el mismo valor para todo, a que yo iguale, coloque en este caso una referencia de celda, y al desplazarme hacia abajo, si ustedes ven, toma en cuenta, ahora lo estoy haciendo como rango. No lo hice el día de ayer para no confundirlo. Pero si ustedes se están dando cuenta en este momento, la referencia de celda no solamente depende de la acción que haga dentro de esa celda, sino que también al desplazar hacia abajo, esa referencia de celda se cumple para todo. Acá en ellos, si ustedes se dan cuenta, no tengo ningún valor, entonces por eso me aparece cero. Pero si, por ejemplo, yo tomara en cuenta de colocar acá un valor, la referencia de celda automáticamente va a ser el cambio. Pónganse a imaginar que acá no tenemos este valor, sino que volvemos a tener 20. La realización de la división que haga lo va a tomar en cuenta la referencia celda. Independientemente de donde yo me encuentre, esa referencia celda, tomándola como rango hacia abajo, no es necesario irlo haciendo por cada una de ellas, sino que automáticamente lo va a hacer para todo. Automáticamente. Ahora bien, fíjense acá, miren, cuando yo tengo una referencia de celda, no solamente se puede trabajar de esta forma, sino que nosotros la podemos trabajar de muchas formas diferentes. ¿Qué sucede si yo tengo esta referencia de celda acá y, por ejemplo, miren, yo igualo, coloco este valor y entonces yo le digo que sea menos 1? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy creando, ya ahorita coloco los demás valores, lo voy a dejar así. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy creando una referencia de celda sobre estos valores que tengo acá. Voy a colocar acá 19. Voy a crear acá una serie para que se fijen en este caso la acción que va a ser. 20, 19, sí, así. Entonces, fíjense acá, miren, tomo la referencia de celda que estoy realizando en este momento y si ustedes ven, automáticamente ahora los valores han cambiado para cada uno de ellos. En alguno, fíjense lo que está haciendo. Está tomando la referencia de celda de F, en este caso 32, porque yo tengo desde acá y la tomé desde la G, en este caso 25. Voy a subirla acá para que sea continuo. Y entonces fíjense ahora, miren, donde hace la referencia del valor que tengo, automáticamente me va a realizar una resta. Y si no, me está tomando el valor que continúa, en este caso negativo. Entonces, este es otro tipo de referencia que ustedes pueden tomar en cuenta.
Pónganse a imaginar, me pongo como ejemplo. Ustedes tienen fechas en las cuales tenemos desde el año de 1998 hasta el año 2021. Y entonces ustedes quieren tomar de referencia esas celdas. Y entonces ustedes lo que quieren que un cuadro, si llegan a poner la referencia de celda del año 1999, les vaya corriendo como menos uno a 1998, 1997 y así sucesivamente. Esa podría ser otra referencia de celda. ¿Por qué? Porque podemos aumentarle, o sea, yo lo estoy trabajando ahorita con número negativo, pero también usted lo puede colocar con número positivo y sumar sobre la referencia de celda que tiene. ¿Se están dando cuenta la utilidad que en su momento pueden utilizar cuando queremos tener un valor en una celda? Cuando tenemos valores de dos celdas o cuando hacemos referencia de una celda en la cual queremos eliminar de los valores que tenemos uno, dos, hubiera podido colocar cinco, hubiera podido colocar seis y automáticamente sobre la referencia de celda donde se encuentra ese valor. Así va a ir restando resta, multiplicación, puedo colocar división y automáticamente estoy obteniendo el resultado que quiero. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita? Sí, claro. Bien, continuemos entonces. Seguimos acá, miren. Fíjense ahora. Yo tengo ahora 1, 2, 3, 4, 5. O sea que tengo desde B42 hasta F42 valores. Tengo el valor de la celda B42, C42, D42, E42 y F42. Entonces, si por ejemplo me está pidiendo una suma, si yo igualo y trabajo con operador, en este caso aritmético, vean cuánto me estoy tardando ahorita en realizar esta acción. Bueno, al final estoy obteniendo mi resultado. Pero ahora sí, vamos a ver una comparación en el cual acá fácilmente yo tengo dos celdas y coloco la primera, pongo el operador aritmético, supongo la segunda y estoy obteniendo rápidamente mi resultado. Pero ¿qué sucede cuando ya no solamente tenemos dos, sino que tenemos tres? Tenemos cuatro, cinco, podemos llegar a tener hasta seis, siete, ocho valores en esa celda. Ya no sería correcto estar trabajando con operadores aritméticos, porque entonces esa secuencia se haría muy grande. Entonces es acá donde entran las funciones y es donde Excel me pide, o también podría poner la palabra me exige, que utilice algo que me facilite la sumatoria de estos valores. Si yo trabajo con función, saben ustedes que la función suma es la función más requerida por Excel, la que más amamos, porque nosotros la podemos utilizar de tres formas diferentes. Ya les voy a explicar esas tres formas diferentes. Lo primero que nosotros podemos hacer acá es irme al grupo que se encuentra en la pestaña Inicio, el grupo Modificar, que ya el día de ayer se los enseñaba. Nosotros tenemos el comando de autosuma. Y en él, automáticamente, miren, solo con dar un clic, y en este caso Enter, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Este comando siempre lo vamos a encontrar acá con lo que sería, miren, en el grupo Modificar. En el grupo modificar ahí se encuentra lo que sería la. Pero también me dice que yo tengo una acción para poder trabajar, en el cual, si ustedes ven, miren, lo voy a volver a hacer para que se fijen. Voy a eliminar acá. Voy a poner acá mi puntero. Miren, acá se encuentra en H. Perdón, voy a colocarme en la celda. Entonces, acá está mi puntero. No solamente se puede trabajar con el operador. En mi caso, a mí me gusta siempre poderlo trabajar con combinación de teclas. ¿Saben ustedes cuál es la combinación de teclas para poder obtener la función suma? No. Ok, entonces es, mantiene Alt presionado
presiona, en este caso, la tecla de más y después se iguala. Y automáticamente está obteniendo acá resultados. Miren, Alt, mantengo presionado, más e igual. Y automáticamente, miren, estoy teniendo el resultado. Esta sería la combinación de teclas. Cuando a veces estamos muy ocupados que queremos realizar una suma, puede suceder que estemos en la pestaña, por ejemplo, de datos. Acá no se encuentra su suma. Entonces, el estar agarrando el mouse, irme a posicionar a la pestaña de inicio y darle clic en el comando autosuma puede requerir de mucho tiempo. Entonces, si ya estoy trabajando en la celda donde voy a crear la sumatoria y no quiero en este caso textearlo, entonces fácilmente al más, más igual, y vean que automáticamente selecciona el rango para poderlo trabajar. Mantiene Alt presionado, después la tecla de más, y por último iguala, que en este caso se hace con Shift 0, y usted está obteniendo siempre la función, en este caso, de suma, para obtener el resultado que nosotros queremos acá. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar acá. Ahora sí, quiero mostrarles acá. No, déjenme pasar acá. Quiero mostrarles acá de la primera forma que les acabo de enseñar de poder utilizar la función suma, en la cual lo hacemos con combinaciones de teclas, nosotros tenemos tres formas más para poderlo hacer. La primera, que ustedes ya conocen y ya saben en este caso cómo trabajarla, sería con autosuma. Autosuma nosotros lo tenemos de dos formas diferentes. Lo tenemos acá, lo tenemos en la barra de fórmulas, en el grupo de bibliotecas de funciones, igualmente acá está autosuma. ¿Qué es lo que hace? Al darle un clic al comando, me hace la selección de celdas, ya sea hacia arriba o hacia la izquierda. Él lo que hace es hacerme la búsqueda, me coloca la función, me coloca en este caso el rango de celdas, en el cual ya les he mencionado que los dos puntos significan rango. Al darle Enter, estoy obteniendo el resultado que quiero. Segunda forma de poderlo, o mejor dicho, tercera forma de poder trabajar la función autosuma es, me voy a ir del inicio y acá, miren, dentro de la barra de fórmulas, nosotros tenemos insertar función, que yo le llamo asistente de funciones. Desde que inició en este caso Excel, y si ustedes buscan teoría, ahí dice que se le nombra asistente de funciones. Para las nuevas actualizaciones, se ha nombrado insertar función. ¿Qué pasa con este cuadro o esta ventana que se abre? Si ustedes ven, solamente di un clic a insertar funciones o asistente de funciones y quiero que se fijen que automáticamente ya me igualó la celda donde me encontraba. Ahora bien, en este punto es importante que usted reconozca la categoría en la que pertenece la función. Cada función tiene una categoría. Para la función suma, él pertenece a la función matemáticas trigonométricas. Entonces, cuando se abre esta ventana, automáticamente yo me tengo que ir a seleccionar una categoría, aunque ustedes están viendo acá la función suma, es porque acá aparecen todas las funciones que yo he utilizado recientemente. Pero si yo ahorita abriera por primera vez un libro de Excel, entonces no aparecerían acá ninguna función. Entonces, estas son las que yo he utilizado. Es por eso que aparece la función suma. Pero omita que aparece aquí a la función suma, usted debe de irse a seleccionar categoría, irse a matemáticas y trigonométricas, porque dentro de ella se encuentra la función suma. Si ustedes visualizan acá, voy a irme desplazando hacia abajo, y él lleva un orden alfabético, donde si yo no lo quiero desplazar hacia abajo, solamente presiono la letra S. Y en este caso, miren, me aparecen la primera letra de las funciones matemáticas y trigonométricas que pertenece. Y al desplazarme, ahora sí, fácilmente
encuentro la función zoom. Ahora bien, voy a dar clic en aceptar. Quiero que se den cuenta que me ha abierto una ventana en la cual me da tres acciones. Primero, el rango. Segundo, en corchete los valores numéricos que se encuentran en cada una de las celdas. Y tercero, el resultado que voy a obtener acá. Quiere decir que cuando dé aceptar, si ustedes se fijan la barra de fórmula, las dos acciones que tengo acá son iguales. ¿Cuál ha sido la diferencia de la forma de cómo lo he trabajado? La primera, con el comando autosuma, y la segunda, con el asistente de funciones, que en este caso me ha ayudado a ir paso a paso, primero a seleccionar la categoría matemáticas y trigonométricas, después a buscar la función, y tercero a obtener el resultado para que cuando le dé aceptar, yo tengo acá, mire, el valor 83. ¿Cuál sería la cuarta forma en la cual podemos utilizarlo? Trabajándola a pie. ¿Usted quiere aprender funciones? Trabájelas a pie. No las realice por medio del asistente de funciones, porque al final, como la palabra lo dice, asistente, él la asiste para que pueda trabajarlo. Entonces, una forma en la cual usted se empieza a aprender, por ejemplo, la función suma, contar, contará, max, min, es aprendiéndolas a hacer a pie. Entonces, vean, miren, voy a igualar, voy a colocar la función suma, me aparece en este caso, miren, un recuadro donde me está indicando, siempre este asistente, que yo puedo darle doble clic acá o puedo omitir esto y colocar en este caso el paréntesis. Si ustedes ven, me refleja la sintaxis con la que voy a trabajar. Acá me está diciendo, suma 1, 2, 3, 4, 5, 6, según el rango de celdas que yo vaya a seleccionar. Por eso me aparece el número 1, porque cuando ustedes tengan una sintaxis en una función que aparezca número 1, número 2 y así sucesivamente, lo que está diciendo es que selecciona automáticamente el rango. Voy a cerrar acá y voy a dar Enter. Y si nuevamente, miren, me vuelvo a posicionar acá y ven la barra de fórmula, estoy en G3, en G4, en G5, la misma función. La diferencia fue que la hice de tres formas diferentes acá. Y la cuarta que ya les había enseñado anteriormente con la combinación de teclas. Pero al final es lo mismo. Esta función yo la puedo trabajar de cuatro formas diferentes. Asistente, a pie, con el comando o con combinaciones de teclas. Y al final acá, miren, tengo mi resultado de cada uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia de la forma de cómo lo fuimos trabajando cada uno de ellos? ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, ingeniera. Gracias. Para los demás, gracias. Muy amable. Ahora bien, de todas las formas, de las cuatro formas que acaban de aprender, ¿cuál consideran que sería más fácil trabajarlo acá? Díganme uno. Gracias, gracias por contestar en el chat. Díganme uno, ¿cuál trabajamos? Con el comando que está. Pero con el comando, muy bien, miren, automáticamente. Pero ahora quiero explicarles algo. Ya les di las ventajas, ¿verdad? De cuáles son las diferentes formas en las cuales podemos utilizarlo. Fíjense ahora, miren, voy a eliminar acá este valor que tengo acá. El comando no siempre me va a llevar a tener el resultado rápido. Porque fíjense ahora, miren, teniendo dos valores arriba y tengo valores a la izquierda, dice la teoría que cuando yo utilizo el comando, lo que me sale es lo que se encuentra arriba. ¿Alguna vez han trabajado con operaciones dentro de Word? Word sí explica claramente lo que hace suma. Y dice que la primera acción que hace es una suma hacia columna. Entonces es por eso que acá la primera acción que visualizo es suma columna. Eso, miren, es bien importante que lo sepan. Porque yo siempre, al buscar la teoría, que es lo que siempre nos interesa saber por qué dan esos resultados,
Dice en un apartado de Office que cuando nosotros utilizamos sumas, por ejemplo, en Word, dice que cuando creamos una suma siempre me va a buscar columna arriba. Y después puedo colocar que me haga la acción de fill. Entonces, viendo cuando yo trabajo Excel, que tengo valores hacia la izquierda y tengo valores hacia arriba, se cumple lo de Word, porque lo que hace no es buscarme valores a la izquierda, sino que me hace buscarme valores hacia arriba. Entonces, si ustedes ven acá, al realizarlo de esta manera, cuando ya tengo valores hacia arriba y tengo los valores que son los que requiero hacia la izquierda, ya no cumple. Entonces, acá yo le tengo que decir, no es este. Y entonces acá, miren, cambia. Automáticamente va a realizar ese cambio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora ya están comprendiendo la diferencia de utilizar en este caso lo que son operadores. Ya están viendo cómo poder utilizar de cuatro formas diferentes lo que sería la función, que en este momento ha sido suma. Entonces acá, miren, sí, fácilmente me va a colocar. Miren, voy a seleccionar acá. Ya esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Me voy a ir acá a pegado especiales y voy a transponer. Igual, miren acá hasta dónde estoy llegando. Ya no se visualizan los valores que tengo ahí, pero si yo le doy acá autosuma, fácilmente. Mientras no haya valores arriba, es la acción que va a hacer. Colocarme en este caso resultados porque él busca más las acciones que se encuentran hacia arriba que las que se encuentran en este caso hacia la izquierda. Y al final pues estoy obteniendo resultado. Mientras no hay arriba, hacia la derecha está corriendo el resultado que yo necesito. Muy bien, entonces ya ahora miren, ya ustedes pueden tener una diferencia en la cual cuando estamos ocupando operador aritmético dentro de una celda. Cuando estamos utilizando operadores aritméticos que dependan de dos celdas diferentes. Cuando tenemos ya un rango con muchos valores en el cual utilizamos mejor la función, en este caso de suma. Pero ahora, miren, permítanme que se me baje esta pantalla. Pero ahora quiero que se den cuenta. Ahora sí vamos a ver una diferencia y es por eso que les traigo este ejercicio acá. Sí, miren, y lo voy a hacer con dos funciones. Lo voy a hacer siempre con la función suma y lo voy a hacer con la función contar. Cuando yo tengo valores acá hacia arriba, ya les mencioné que Excel trabaja más. Cuando ocupo en este caso el operador, él siempre, la primera búsqueda que va a hacer en este caso es hacia arriba. Aunque yo tenga valores en este caso hacia la izquierda, es la primera búsqueda que va a hacer hacia arriba. Entonces voy a trabajar acá de otra forma. Ya saben ustedes lo que estoy haciendo en este momento. He presionado la tecla Alt, manteniéndola presionada, más e igual. Y entonces me ha hecho la selección de suma acá. ¿Qué hace suma? Suma todos los valores que se encuentran en cada una de las celdas. O sea, este 400 más 500 más 200 es como que yo igualar acá. Y comienzo, 400 más 500 más 200 más 400 más 100 más 120 más 150. Miren cuánto me estoy tardando, 350 más 20 más 14 más 40 más 56 más 22 más 400. Esta misma cantidad que acabo de realizar en esta celda que ustedes están viendo es la misma cantidad que tengo acá. Acá lo estoy trabajando en una misma celda. Acá lo estoy trabajando con función. Ah, pero también puedo hacer esto, miren. Vean cuánto me estoy tardando en realizar esta acción. Y estoy obteniendo otra vez el mismo resultado. Función en una misma celda trabajar los valores o trabajarlo como sumatoria en valores diferentes. Esta es la diferencia de trabajar función que lo realiza como rango
que trabajarlo con un operador en una misma celda donde tengo que estar colocando los valores y en cualquier momento me puedo equivocar o ir seleccionando cada una de ellas, que al final estoy obteniendo el mismo resultado porque lo que está haciendo es la sumatoria que se encuentran en los valores. Entonces, acá determino la diferencia de un operador aritmético con una función. Ahora vamos a determinar la diferencia de dos funciones. Fíjense acá, miren. Bueno, voy a realizar este último y lo quería hacer de esta manera. Miren, teniendo un valor acá, cuando nos vamos a determinar que no solamente va a ser una suma, sino que puede ser una resta, puede ser, por ejemplo, una multiplicación, una división, entonces deberíamos de trabajar de esta manera, porque de lo contrario, entonces se nos va a facilitar ir colocando, en este caso, las celdas, espero no haberme confundido acá, ir colocando el operador aritmético que necesitamos para obtener el resultado que queremos. De esta forma, solamente podemos utilizar cuando dentro de ella necesitamos una multiplicación, necesitamos una división, necesitamos en este caso una resta, entonces ahora otra comparación. Porque una función trabaja por sí sola, solo que vaya a crear una anidación, pero porque no existe función de resta, sino que existe función de residual y esta no voy a obtener el resultado que quiero. No existe una función llamada división, entonces es aquí donde, cuando requerimos en una celda tener diferentes operadores, va a ser la única forma en la cual lo va a trabajar. Pero cuando quiera crear una sumatoria, que es lo que hemos venido trabajando, lo podemos trabajar de tres formas. Usted se va a quedar con la que usted consideró que es mejor. Pero cuando trabajamos con operadores, entonces cada uno de ellos depende de la celda y del operador que vamos a necesitar para obtener el resultado. Y por último, miren, tenemos la función contar. Vean acá, tengo diferentes valores nuevamente. Tengo 5, 10, 20, 30, 50, 7, 20, 12, 36, 56. Pero esta función, al colocar en este caso una diferencia, voy a hacer acá algo rápido, permítanme. Voy a copiar acá para que me salga más rápido. Por ejemplo, una diferencia de la sumatoria de estos valores. Déjenme acá hacer más grande. Creo que acá me faltó hasta acá. La diferencia de esta, de la función suma. Miren, acá la tengo, la voy a bajar para que me llegue hasta donde voy a obtener el resultado. Acá está. La diferencia de una función con otra es que la función suma cuenta valores que se encuentran adentro y la función, en este caso, contar, que es la que voy a utilizar acá, contar estas celdas que se encuentran acá, como la misma palabra lo dice, me cuenta celdas. Por ejemplo, miren, vamos a ver si aquí hay 17 celdas. Voy a seleccionar acá y le voy a poner un color, por ejemplo, negro. Acá está, miren, del 1 al 17. Entonces, diferencia de funciones. Unas me van a contar celdas independientemente del valor que se encuentra acá y otras en función me van a contar los valores que se encuentran adentro. La función contar, así como la función suma, que en sí yo le llamo un defecto que tiene, que me cuenta cuando yo quiero valores a la izquierda, pero si hay valores hacia arriba, me cuenta los valores que hay hacia arriba, como les explicaba, igual la función contar tiene un defecto, que si yo coloco la palabra hola acá, yo tengo el rango de la selección de celda desde C31 hasta C47, pero al colocar una palabra como texto, ya no me está contando esa celda. ¿Por qué? Porque la función contar solo cuenta celdas con valores numéricos.
Aún así que no está contándome los valores que se encuentran dentro de ella, pero solamente aquellas celdas que representen valor numérico lo va a contar. De lo contrario, yo coloco una letra, coloco dos letras, solamente esto va a hacer. Estas celdas donde exista texto no me lo cuenta, aunque el rango me está diciendo que es desde C31 hasta C47. Entonces, ¿qué hago cuando esta función, valga la redundancia, deja de funcionar y yo sí necesito que me cuente celdas con valores numéricos o celdas que contengan, en este caso, una palabra, una letra? Debo de utilizar otra función, en la cual hace referencia casi a la misma, solo que esta se llama contara. Y vean ahora, miren, voy a seleccionar. Ya saben ustedes que mi rango son 17 celdas. Voy a hacer acá para que tomen en cuenta. Miren, 17. Coloco acá uno, perfecto. Una palabra, otra palabra, el otro me lo está restando. Yo sigo teniendo 17. Contar me cuenta celdas con valores numéricos y contará me cuenta celdas que tenga ya sea valores numéricos o texto. Ahora ustedes pueden ver ya diferencia de operador con función y diferencia de funciones, en este caso, que se encuentran dentro de Excel para obtener un resultado. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí. Muy bien. ¿Para los demás queda claro? Sí. O se conectaron bien poquito. Ingeniera, una pregunta, ¿verdad que la también última función que usó es contará? Contará, así es. Ah, okay. Ajá. Muy bien, contará. Okay, ahora gracias. Bien, bueno, con gusto, muy bien. Entonces, fíjense acá, miren, contar me cuenta celdas que contengan solo valores numéricos. Contará me cuenta celdas que contengan, en este caso, tanto valores numéricos como valores de texto. Pero también tengo otra función que depende de contar, punto blanco. Voy a seleccionar nuevamente el blanco, ya se fijaron que tengo 17, miren, me aparece 0. Voy a crear acá. Y entonces, otra diferencia. Diferencia de la función suma, me cuenta los valores que se encuentran dentro. Acá, miren, si yo, por ejemplo, la función suma que tengo acá, seleccionara este rango que se encuentra acá, miren lo que voy a hacer ahorita. Voy a seleccionar este rango que se encuentra acá. Me cuenta 75. ¿Por qué? Porque 10, 20, 40, 45, quiero ver 46. 56, 57, 58 y estos dos que tenemos acá, acá da los 75. Aunque haya texto o en el rango que haya agarrado, yo tengo texto, no me va a contar, sino que solo me cuentan los valores numéricos. ¿Están viendo otra diferencia que tenemos acá? Ahora bien, ¿qué hace la función contar punto blanco? Ya les enseñé contar, ya les enseñé contará y ahora contar punto blanco. Me cuenta celdas, miren lo que voy a hacer ahorita, en blanco. Cuando ustedes tengan un rango en el cual ustedes no van a colocar texto en ese momento, pero ustedes quieren saber cuántas celdas se encuentran vacías, utilicen contar punto blanco. Cuando ustedes ya vayan colocando, por ejemplo, un código, la celda donde hace referencia la función les está indicando cuánto menos llevo. No solamente esa función se utiliza para un rango que corresponda a una sola columna, sino que también a un rango completo. Vean ahora, miren, tengo 80.
Y entonces, porque he trabajado en este rango rápidamente, antes de finalizar, miren, me voy a desplazar acá en el rango que seleccioné y quiero que se vayan dando cuenta que la celda automáticamente me está tomando la resta de los valores. Y no estoy utilizando un operador, sino que estoy utilizando una función que me ayuda a tener un rango de celdas en las cuales en su momento esas celdas se van a ir llenando, pero quiero saber cuántas van quedando. Y en este caso, la función contar punto blanco me ayuda a saber cuántas celdas en blanco sigo teniendo. Y así puedo ir colocando y obteniendo el resultado que quiero, de saber cuántas celdas en este caso están quedando en blanco. Vean ahora, miren, con solo los valores numéricos que tengo acá, ya acá me costaría estar contando cuántas celdas en blanco tengo. En este caso, en este cuadro, lo voy a cuadricular para que lo vean mejor. Entonces, estar 1, 2, 3, 4, me llevaría mucho tiempo hacer. Entonces, esta función me ayuda a que automáticamente sepa cuántas celdas en blanco tengo. ¿Queda claro esto último que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Queda claro, ingeniero. Sí, muy bien. Claro. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos hasta el día lunes. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias.